Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón es un centro de referencia a nivel nacional y uno de los de mayor prestigio de las universidades españolas. El origen del centro se remonta a finales del siglo XIX, cuando se creó la Escuela de Artes y Oficios de Gijón. Tras pasar por varias etapas y mediante la fusión de las escuelas que aglutinaban los estudios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación, surge en 2010 la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. La escuela está situada en el campus de Gijón, la ciudad más poblada de Asturias, que está dotada con una oferta sociocultural variada y dinámica. Actualmente, en la escuela hay 7 grados de ingeniería. Al máster de Ingeniería Informática se sumarán próximamente los másteres de Ingeniería Industrial y Ingeniería de Telecomunicación, que permiten ejercer las respectivas profesiones de ingeniero. En el propio campus se imparten numerosos másteres, con una oferta dinámica en atención a la evolución de la demanda laboral. La actividad investigadora que se desarrolla en el campus, en el que tienen sede 3 departamentos de la Universidad de Oviedo y laboratorios de investigación de cerca de 30 áreas de conocimiento, permite la realización de los estudios de doctorado en el propio campus en infinidad de disciplinas diferentes. La escuela es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la actividad docente y en métodos de evaluación continua. La escuela cuenta con modernas instalaciones, miles de metros cuadrados de zonas ajardinadas e instalaciones deportivas. Todas las clases están equipadas con medios audiovisuales. Existen más de 40 aulas de informática, lo que suma más de 700 ordenadores para las prácticas de los alumnos. También contamos con bibliotecas, comedores, 2 aulas magnas y amplias zonas de aparcamiento de acceso libre. El profesorado está altamente cualificado, con una fuerte vocación investigadora, y están vinculados al entorno empresarial con el que han establecido estrechos lazos de relación. Todos los años se celebran muchas conferencias impartidas de profesionales, ámbito científico, tecnológico y cultural. Por el aula magna han pasado muchas personalidades, como los padres de Internet, el padre de teléfono móvil y Fernando Alonso, y más. También se hacen muchas jornadas de igualdad, divulgación tecnológica y solidarias. Además de la progresiva implantación de grados bilingües, la escuela tiene vocación internacional, atendiendo la creciente demanda social empresarial. Existen muchos convenios con universidades europeas y americanas que suman casi 400 plazas anuales para realizar estudios en el extranjero. Esta escuela se encuentra ubicada dentro de la Milla del Conocimiento, al este de Gijón. Este espacio constituye un ecosistema de innovación donde trabajan casi un centenar de empresas, la mayoría dentro de este parque científico-tecnológico, así como centros tecnológicos y organismos de apoyo al I+D+I, algunos de ellos ubicados en la propia escuela. Muchas de estas empresas están dirigidas por ingenieros que han salido de la escuela o han sido puestas en marcha también por ingenieros. Este vínculo de la escuela con el mundo empresarial permite que algunos alumnos desarrollen prácticas en algunas de estas empresas, así como proyectos de fin de grado o máster colaborando con estas empresas. La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tiene una tradición de más de 120 años formando ingenieros. Modernas instalaciones, con un profesorado altamente cualificado, con una administración eficiente y una red de empresas y de convenios internacionales que han convertido este centro en una referencia a nivel nacional e internacional. Estudiar en la EPI de Gijón es apostar por una formación integral y de calidad.